antes. Para ellos seguís siendo el platense de 17 años. Platense, ¿verdad? Que muchas cosas. Aleatorio, lo real. Me encanta porque son como. ¿Cómo se llaman estos que están dormidos? Venecitas. Sí. Las venecitas. Sí. Te sorprendió el lugar. Estamos en el hotel de Brick. Es un hotel, me encanta decirlo así porque primero que me encanta la palabra. Sí, Brick es muy lindo. Es muy lindo, sí. ¿No? Como que queda ahí bien, en plena Recoleta, en pleno Buenos Aires. Pero ¿por qué lo digo? Porque con Iñaki uno puede estar en muchos otros lados también, aunque estás muy establecido en la Argentina. Por suerte, estoy muy contento. Por suerte, una decisión que a más de uno que seguimos tu historia, dijimos, wow, se queda un poco en la Argentina. ¿Cuánto tiempo te quedaste en algún lugar que no sea Argentina? ¿Cuánto fue lo máximo? Londres, ese fue el más bueno, largo. Bueno, ese fue porque fue muy largo. Ahí estuve 12. Claro, ahí estuve 12. Me agarraron jovencito. Claro. O sea que firmé sin leer la. Todo contrato tiene su letra pequeña. Sí. O sea que ahí estuve 12 años. Pero vos decís que no fue prórroga, sino que desde el vamos era que ibas a estar por lo menos una década. No, por lo menos iba a estar 6 meses. Por lo menos. Claro. Y después. Se empezaron a firmar anualmente los contratos. Sí. Y una cosa muy curiosa, en realidad yo firmé 6 meses. Sí. Y supuestamente es renovable y supuestamente tenés que volver a firmar anualmente. ¿Y? Cosa que yo no hice nunca más. Nunca. Lo que pasa que en esa época me parece que no te manejaste con un representante. ¿Vos fuiste con una beca o no? No, yo fui ya directamente al cuerpo de baile. O sea, fui, audicioné sin representante y nunca tuve representante con los ingleses. Porque ellos consideran que si te conocieron de esa forma, sí, si el mundo cambió para vos y vos pasaste de ser un chico prácticamente de cuerpo de baile o un estudiante, sí, por más que hayas sido el mejor bailarín que ese teatro produjo en su tiempo, todo eso ellos consideran, y bien está, sí, que es para el afuera. Perfecto. Que su trato con vos es como si vos hubieras tenido siempre 18 años. Claro. O sea que si te conocieron sin representante, para ellos seguís siendo el platense de 17 años. Platense, es verdad, porque que muchas cosas. De la plata. No, claro. Y una de las cosas que siempre recuerdo que me contaste es la anécdota que en realidad tenías contrato, pero no casa. Claro, porque yo cuando fui la primera vez me dijeron, bueno, vuelva mañana para empezar a trabajar. Yo firmé un contrato a las 5 menos cuarto de la tarde. El otro día comenzaba a las 10 de la mañana. Ellos, lo que ellos no sabían, que en el lobby, digamos, en el stage door, que ellos le llaman la recepción a los artistas, yo tenía 4 valijas. Y yo dije, hasta mañana, por supuesto, pero ¿a dónde voy esta noche? O sea, estuve una semana en un hotel, que es muy lindo, que queda en una cuadra del teatro, hasta que encontré una... ¿Dónde está el teatro? ¿En qué zona? Covent Garden. Ah, está en el Covent. En el Covent Garden. ¿Cómo se llama el teatro, recordás? Royal Opera House. ¿Directamente en el Royal Opera House? Yo comencé ahí. Directamente, sin saber bien cómo era todo, sin hablar inglés, y lo que es la vida, en un hotel de turistas, sí, porque yo buscaba, después me he dado cuenta con los años, buscaba, ¿qué?, lugares donde, hoteles de turistas donde no se hablara inglés, porque era la única manera de poderme comunicar. Conseguí una agencia de viajes, ajá, italianas, donde pude alquilar un primer departamento, donde el hombre era un tano divino, que me alquilaba y me cobraba, en ese momento era liras. Porque no existía el euro todavía. No, pero igual en Londres nunca hubo, son libras. Son libras, pero yo pagaba en libras porque el hombre era tano, el nombre arcaico de la época de la posguerra, donde me comunicaba con él en italiano. Sí. Y donde él me prestaba, donde él me dio el primer aceite de oliva, y donde él me dio la primera mozzarella, y donde él me dio todo esto que vemos ahora, que bueno, por eso me empecé a aprender muy rápido. Y con él me quedé, y después de ahí, bueno, ya nada, me compré el departamento y aprendí inglés y pagué las cuentas. Y todo nace allá, ¿no? Sí. La música, el arte, la moda, la cultura. Mm. Y son como innovadores y te descolocan un poco. ¿Qué le pasaba a un chico de La Plata en Londres, ¿no? Y yo no podía creer. Yo te soy sincero, fui ahí y yo me encontré con el mundo. Porque era ahí el mundo. Era el mundo. Ahí estaba todo y está todo. Y mucho mejor, porque yo la veía mucho más inglesa de lo que está ahora. Cuando yo fui, no había ni cafeterías como hay ahora, Starbucks o todo eso, no existía. Menos cosmopolita, más inglesa. Mucho más inglesa. Sí. Se cobraba por semana, no se cobraba mensualmente. No había muy poco turismo todavía, como para lo que es la expansión que tiene Londres hoy en día. ¿Cuál es tu preferido inglés? El Grey. Es el Grey. El Grey, bergamotas.
Bueno, anote, porque son estas cosas que me encanta preguntarle. Con perfume de bergamota. Con perfume de bergamota. Es el clásico té de ellos. En realidad, ellos no toman el English Breakfast Tea, porque ellos lo consideran que es muy fuerte. Ok. O sea que el Daily Tea de ellos es el Earl Grey. Ajá. O sea que como todo el mundo toma ese, es decir, es lo natural o lo habitual tomarlo ahí. Y hablando así mal y pronto, no es un verso, las 5 de la tarde el té es real. Sí, y mucho más en el interior. Escuchame una cosa, y el añoro, o el deseo, o la confirmación quizá, de que el Colón en algún momento iba a ser tuyo, o sea que vos lo ibas a pisar y lo vas a deleitar y vas a ser tu lugar, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Nunca te lo sacaste de la cabeza? Nunca me lo saqué porque el Colón sin... Al final terminó siendo un fantasma para mí, porque yo estudié 8 años acá en Buenos Aires antes de haberme ido a Inglaterra, de los cuales de esos 8 años, previo al estudio, vuelvo a lo mismo, como yo soy platense, mi mamá y mi papá me trajeron un fin de semana a Buenos Aires a pasear, a ir a lo que en ese momento era el Little Park, ahí Avenida Libertador, ahí íbamos todos los domingos a jugar, a comer, el día festivo familiar. Muy lindo. Camino por ahí, mi papá me dice, ves, y aquí, ahí está el Colón, ese es el Colón. Sabiendo que yo ya estudiaba danzas, que me gustaba. Cuando veo el Colón, pero esto te lo digo literal. No, flasheaste. Exactamente, cuando tenía 8 años. Al día de hoy, nunca más en la vida tuve una impresión tan genuina de tener una experiencia de que a ese lugar o yo ya había estado, o iba a pertenecer, o algo era, digamos... No desconocido para mí. Y yo estudié los 8 años convencido de que iba a ser el primer bailarín de ese teatro, cosa que nunca fui, porque a los 6 meses de haber terminado me fui, y quedó un lugar, sí, que he bailado millones de veces, pero al cual finalmente nunca he trabajado. ¿Vos te sentiste presionado alguna vez con todo eso? Yo sentí que no tenía más sentido seguir sumando éxitos que a mí no me daban verdadera felicidad. Ah. Porque se apagaba como ahora, se apaga esta luz, se apaga la cámara y me voy al hotel de en la ciudad que esté y estoy solo. Entonces, ¿con quién comparto el aplauso que dejó de sonar y o el silencio con el cual me duermo cuando apago la luz? Muy fuerte. Entonces tuve que hacer un camino de poder ser feliz yo también, no eso solo. Más o menos, ¿recordás a qué edad te pasó? Y a los 25. Ah, claro, una edad, wow. Y me pasó una experiencia muy trascendental que es lo que me quebró en dos. Yo tuve un accidente muy grande a los 25, el 4 de abril del 2001, en el Covent Garden, que me caí 6 metros, que me quebré literalmente en todas las piezas que el cuerpo podía llegar a tener. ¿Qué estabas bailando? Giselle. No te puedo creer. El ensayo general. ¿En el ensayo general? Así es, con 2.500 personas de público. Cierto, que te reemplazaron, lo recuerdo. Iba corriendo, 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 y de repente en el escenario la persona desapareció. Ah. O sea, la persona, yo diría, yo desaparecí. ¿Qué pasó? Y me fracturé la muñeca, me fracturé la cadera, me fracturé el pie y me fracturé el hombro. Todo el lado izquierdo. ¡Wow, Iñaki! O sea que sanear toda esa parte física mía, fue sanear el cerebro también, fue sanear el corazón. ¿Cuánto tiempo? Y 6 meses. Hasta que yo estuve bien, fueron 6 meses. Pero 6 meses que después lo sufrí 5 años. 6 meses. 6 meses físicamente para sentirme... Voy a tomar un poco de vino porque me agarraste con una fuerte, pequeña angustia. Sí, entonces... Entonces sí, empecé terapia. Ahí fue donde yo tuve que hacer terapia, como para ver si yo en esos 6 meses podía volver a bailar. ¿Qué te pasaba todos los días, cada noche? ¿Decías, no voy a volver, no voy a volver, no puedo o qué? Y yo tenía solamente la facultad que podía leer en ese momento. Entonces agarraba el libro que me había fracturado la muñeca y ni siquiera podía sostener el libro con la mano izquierda. ¿Te puedo preguntar quién te acompañó en ese momento? Mi familia. Nada más que mi familia y por suerte nada menos. Y me acuerdo que leía a la noche y sostenía con la mano derecha y yo decía, yo no puedo tomar un libro. Y no me había operado todavía, que me tenían que operar del escafoide. Entonces digo, si no puedo sostener un libro y no puedo leer en paz, digo, ¿yo cómo voy a levantar una bailarina? ¿Cómo voy a volver a tener una bailarina encima de mi cabeza? 25 años, hacía 6 meses que había sido primer bailarín. O sea que en el momento que arrancaba mi carrera profesional en primera línea, de exhibir, total, exactamente, más imposible. Exactamente, ahí caí, fui a parar a la tumba de Giselle. Y nada, estuve 6 meses de rehabilitación y después 5 años
para poder sentir que mi cuerpo realmente estaba fuerte de nuevo. Y contar a la gente lo que vas a bailar ahora. Ahora voy a volver a bailar Giselle. ¡Oh! Después del accidente, después de muchos años, la vida me da la posibilidad de volverlo a bailar, de volver a estar sano, de poderlo disfrutar y de llevar adelante una compañía muy linda que estamos haciendo en Argentina, que se llama Hoy en Día Danza por la Inclusión, que está en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Vamos un segundo, una pausa, y vamos a hablar sobre la danza, la inclusión, sobre Giselle. Pero vamos con un... Pero por favor. ¿Vamos a brindar? Por favor. Ni hablar, ya volvemos. ¿Cumpliste o ya tenés 40? Cumplo el 10 de diciembre de la democracia argentina, 40 años. Con el cambio de gobierno, con el cambio de todo, ahí cumplo 40 años. Que leí hoy casualmente en un diario, que está en una parte zen, que no son los 40 el cambio, que son los 28, son los 42 y son los 56. Bueno. Son los grandes, pasamos uno, no llegamos al otro, no sé. Son los grandes cambios de la humanidad para la persona. ¿Ah, sí? ¿Y vos qué crees que pasa? Yo creo que estoy bien parado. Hoy en día creo que estoy parado sobre mí. Decís, jubilación no existe. No. Y justamente estábamos hablando de eso. Vos sos directora ahora de un proyecto impresionante en la Argentina. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo volviste? Inédito, yo diría. Inédito, ¿no? Inédito. Porque a veces yo intuyo lo que hago. Claro. Y yo tengo cierro los ojos porque te lo digo de esta manera. Yo siento interiormente, yo tengo que ir por este camino. Ajá. Siento que este es el título, siento que estos son los bailarines, es la forma de bailar, es la forma de hacer mi vida. Ajá. Porque está muy relacionada a lo que hago, a lo que soy. Pero cuando uno necesita la confirmación exterior, porque si no me inmolaría solo en un búnker y ahí quedaría. Cuando la gente de afuera comprende y agradece lo que haces, dije, bueno, entonces sí. Entonces no, también todo el año que no... Que padecí el trabajo, ¿no es cierto?, de poder llevar algo, hacer parir una nueva compañía, 60 bailarines. ¿Viajaste por todo el país? Viajé por todo el país, viajé este año 45 días con ellos mismos a Europa, hicimos la primera gira internacional. ¿Ah, sí? De una gran aceptación de crítica y de público, estuvimos por Italia, estuvimos por Portugal y España. Se te ve muy feliz, contanos un poco de Giselle, ¿vas a estar cuánto tiempo? Son ocho funciones en Buenos Aires y después sí, seguramente iremos de gira porque sí, avisar a la gente que vas a ir cada gira. Sí, sí, yo el año pasado he ido a toda la Argentina. Este año con Traviata no hemos podido hacerlo y seguramente a partir de Giselle vamos a ir. Siempre se elige, si Traviata hubiera ido al norte, Giselle va al sur, si el programa que viene va al oeste, otro va. Tratamos de ir demográficamente a todo el país. Y nada, es un espectáculo clásico que mucha gente seguramente lo ha visto. Y si no lo ha visto, es la mejor forma de entrar, creo, al mundo de la danza clásica. Porque siempre un clásico se entiende mucho más. Siempre un clásico es algo que... Y Giselle es muy bello. Es ¿no? muy, exactamente, es muy eso bello. Te quería decir. Tiene una poesía muy, muy profunda, tiene un lirismo muy lindo.
y es de una gran simpleza, o sea que la gente lo puede entender, y como es de las cosas lindas, ¿no es cierto? Tiene una gran profundidad que en la simpleza yo creo que está... Está todo. Está todo. Toda la suerte del mundo. Muchas gracias, Miriam. Encantador, de adentro y de afuera. Tenés una historia de vida para contar. Sos el ejemplo, la verdad, ¿eh? Un ejemplo, sinceramente. Y a Giselle, por favor, ir a verlo. 31 de agosto. Ahí empieza y después averigua un poquito. Googlealo. Gracias.